Horas después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez propusiera un nuevo debate sin su presencia entre el sí y el no, un miembro de su partido, el Centro Democrático, presentó una contrapropuesta, al parecer desconociendo a su jefe político. Propone una contienda televisiva en vivo. Si el presidente Santos es la cabeza de los acuerdos de La Habana y el presidente Uribe es la cabeza de la oposición a los acuerdos de La Habana, lo lógico es que sean ellos dos los que se sienten a debatir sobre los acuerdos, ninguna otra situación. Durante su recorrido por las principales vías de Ibagué, el promotor del no en el plebiscito, Oscar Iván Zuluaga, manifestó que los colombianos serán los encargados de pagar los 350 millones de dólares que costará el desminado humanitario a través del alza en el IVA que traerá consigo la nueva reforma tributaria. Zuluaga señaló que hasta el momento se han presentado más de 50 tutelas contra el plebiscito y denunció que varios gobernadores y alcaldes han sido presionados por el gobierno nacional para que voten por el sí. De lo contrario, no recibirían recursos. Ese es un acuerdo que no conduce a la verdadera paz. Viola la constitución política, la sustituye, viola normas del derecho internacional y es un acuerdo basado en la impunidad. No hay unos mínimos estándares de justicia. La única opción de mejorarlo, de corregirlo, es votando no. Si gana el sí, esos acuerdos son inmodificables.